Vamos a dar unas cuantas vueltas. Echamos un vistazo rápido a la clasificación al final de la sesión para consultar el trío en cabeza. Armstrong, Lawson y Tatiana Calderón. Tenemos los tiempos de la sesión de entrenamientos, pero no las puntuaciones. Volveremos pronto con más Fórmula 1. Regresamos con la segunda carrera de sprint del fin de semana. Los pilotos estarán deseosos de empezar. Para esta carrera, invertimos los 10 primeros puestos de la parrilla. Aún está todo por decidir.
El Jazz Marina Circuit presenta 16 curvas y una distancia de vuelta de unos 5,5 kilómetros. Hay algunas oportunidades para adelantar, con rectas largas y zonas de DRS en dos puntos, las curvas 5 y 7. Por tanto, las carreras serán muy reñidas, habrá mucha velocidad y también mucha diversión para los fans, sin duda. Pues con eso, vamos a repasar el orden de la parrilla. La fantástica vuelta que Liam Lawson nos regaló ayer lo ha colocado en la pole, junto a Logan Sargeant. En el resto de la parrilla, Purser, Sato, Jack Doohan, Besti, Nisani, Calderón, Darubala, Dennis Hauger, Iguasa, Fittipaldi, Ralph Bosung, Novalak, Cadwell, Williams, Drugovic, Jake Hughes, Vips, Bershore, Cordill y Marcus Armstrong completa la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista.
atención, última vuelta, repito, última vuelta. Merecías esta victoria. Claro que sí. Felicidades. Otra fantástica victoria la que hoy se anota Dams. Davide, ¿cuál ha sido, en tu opinión, la clave de este éxito? Menuda carrera, Alex. De vez en cuando podemos disfrutar de un espectáculo como este, menos centrado en la estrategia y la gestión de las gomas y con los pilotos más pendientes de ir al límite y luchar sin cuartel por los puestos de honor. Esta ha sido una muestra de por qué la F2 cada vez está atrayendo a más espectadores y confío en que esta carrera haya captado la atención de nuevos aficionados. Ya veo a nuestros pilotos saliendo en este momento. Ha sido una actuación en equipo sublime, el resultado de un enorme esfuerzo de trabajo en equipo. Dams puede sacar pecho hoy con sus ganadores. Y en cuanto al piloto del día, Davide, ¿por quién te decantarías? Hoy me han impresionado muchos de los pilotos, pero debo decir que Ayumu Iwasa ha sido el que más. Con esto termina la carrera de hoy y nosotros nos despedimos ya. Hasta la próxima cita.